aquí con Andrea Ascunes, campeona del nacional. Muy buena. Hola, buenas. Bueno, del ¿Qué tal? nacional individual de momento. Luego ya en otro vídeo ya hablaremos de otros temas. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué tal? Pues muy contenta, ¿qué te voy a decir? Ya, bueno. Aún eso, que no te lo crees, que dices, guau, que no, que te ha llegado esto y dices, bueno, muy guay. ¿Recuperada? Sí, ahí voy, ¿eh? Me duele bastante la mano y el gemelo se me sube aún un poco, pero bien. Bueno. Pues la primera pregunta que te quiero hacer para la gente que no estuvo y no vio el directo, ¿cómo es la carrera? ¿Cómo fue? A nivel A ver, recorrido, obstáculos y demás. la carrera fue una carrera muy dura, la verdad, porque se dividía en diferentes partes. Yo creo que la carrera la hicieron más pensando en equipos, porque empezaba con 6 kilómetros como de trail, con un par de muros y una memoria. Luego llegabas a una zona que era la zona de fuerza, que era pues eso, un montón de volteos, arrastres de rueda, troncos. Pues es un poco más pues eso, de fuerza. Y luego llegabas a otra zona que era un poco con un obstáculo de equilibrio, un poco más así, obstáculos de suspensión, pero bastante sencillitos. Alguna reptada y una rueda que había que llevar un tramo. Luego llegabas a la parte del río, que había desde el puente tibetano, y ya llegabas a lo que es obstáculos de suspensión. Entonces, eso, tenías un asador, unos macarrones que se complicaron bastante a la gente. Y ya subías al tramo final y ahí tenías las flies, el cacharro este azul que se quedó también un montón de gente ahí enganchada y el último combo. Entonces eso, creo que estaba dividida más para el tema de equipos, ¿no? Al final correr, fuerza y obstáculos. Bien, bueno, y ahora la gran pregunta, ¿cómo lo viviste tú? Pues la verdad que yo estaba muy nerviosa porque, bueno, como ya sabes, pues no había pasado por un buen momento, entonces iba al Nacional bastante nerviosa, era como ganas y no ganas, una sensación, bueno, había estado también lesionada, entonces sabía que no estaba en mi mejor forma de correr, ¿no? En suspensión sí, pero corriendo sabía que no estaba en mi mejor forma. Entonces, bueno, yo siempre salgo a ganar o a luchar por esos primeros puestos. Pero sabía que había muchas chicas top que me lo iban a poner muy difícil. Ya en la zona del trail se me fueron más de una. Ahí estuve con Bea un par de kilómetros las dos juntitas en el tema del trail. Luego ya se escapó ya también corriendo. Y en un momento me quedé sola en el trail. Y digo, no sé si viene alguien por detrás, por delante no veo a nadie. Y nada, y luego en la fuerza ya me moría. Porque había una rueda que pesaba, yo no sé cuánto pesa eso. Pero luego encima me acuerdo que hablando con algunos chicos como Soleil y Adri Martín, que me dijeron, jo, ¿cómo pesaba la rueda? Y yo, ah, pues nosotros también teníamos la misma. En plan, la de, joder, si a ti te costó, imagínate a mí. Y nada, la verdad que hasta ahí fui mentalizada de que era bastante de correr. Luego ya cuando llegué a la zona de los obstáculos, ya es como que me puse un poco más mentalizada de decir, Andrea, dale caña a esto, hazlo rápido, que la gente suele ir un poco más lenta en este trozo. Y ya empecé a notar los brazos que se me agarrotaban un montón, ya el asador de pollos y tal, y empecé a meter ya como la marcha. Llegué a la zona de los macarrones, o sea, al final pasé todos los obstáculos a la primera. Creo que también eso me hizo conseguir la victoria, ¿no? Que no quedarme ningún obstáculo atascada, porque al final cuando te atascas se te agarran mal los brazos, tienes que descansar un poco. Entonces sí que supe gestionar bien la zona de los obstáculos. Y luego ya nada, llegué al cacharro este azul, empezó a venir Imanol, Javi, gente de un equipo. Y nada, y la verdad que súper contenta porque pues te decían más abajo, más arriba, más tal. Y súper guay, la verdad que muy bien, muy emocionante. Bien, bien, bien. Momento pasando la rampa, eso fue espectacular. Sí, brutal, brutal. Ya el combo final, ya veía pues eso, a Eneko, gente como de Denon está súper emocionados, me venían a mí a decirme, pues pasa esto, agárrate, ¿cómo vas? Los brazos. Pues ya te notas que dices, pues la gente se está emocionando, aún no he ganado y me va a poner a llorar. En un momento les dije, por favor, parar, porque os estáis emocionando y yo me voy a emocionar y se me va la fuerza. Y nada, luego ya cuando llegué a la rampa, ya me quedé ahí, yo qué sé, no sé si 20 segundos yo sola ahí llorando. De decir, bueno, lo has conseguido y la verdad que los abrazos de todo el mundo y todo te da mucha, mucha energía. Bueno, cuando estás en esa rampa, arriba del todo, sabes que tienes que bajar un tubo y cruzar meta, no ves a tus rivales, o sea, eres la campeona de España. ¿Qué Sí. pasa por la cabeza? Pues la verdad que no me lo creía, que no me lo creía y al final pues piensas y dejo pues
que alguna gente pues entrena más o menos, ¿no? Pero al final dices, joder, pues todo mi sacrificio y todos los días esos de los que no te apetece entrenar y tienes que salir y te vienen un montón de imágenes a la cabeza, ¿no? De momentos tuyos, de todo el año, de todas las carreras, de tus rivales. Pues, por ejemplo, pues me dio pena en el caso de Irati, ¿no? Que ha estado toda la temporada en lo más alto y verla justo que se atascó ahí, pues a mí pues me acordé mucho de cómo podía estar ella viviendo su frustración, ¿no? Entonces me sentí como en un momento mal de decir, joder, ¿cómo te hubieses sentido tú? Y la verdad que lo pasé un poco mal en ese momento, no sé. Pero bueno, al final pues días buenos y días malos los tenemos todos y pues así pasó. Pero bueno, tengo que decir que ha llevado una liga increíble y ha conseguido un montón de victorias que bueno, que al final que todo el año estar ahí a tope es un trabajo increíble. No te digo. ¿Qué te dijo tu madre? Estaba allí tu madre, ¿no? Sí, mi madre y una amiga. ¿Recuerdas lo primero que te dijo tu madre? Que no llorase, creo que me dijo. Estaba, venga que llorar. Y me dice, Andrea, tranquila, ya lo has conseguido, tal, en plan, no llores. Creo que fue algo así. Y luego, felicidades, claro, ¿no? Y pues que me quiere mucho, ¿qué me va a decir? Sí, mi madre, que soy la mejor. Pero sí. Y luego, pues gente pues como Eneko, los gemelos, que luego le vi a Jones en ese momento, pero pues un montón de gente, Leire, Tomás, que te venían y pues te daban un montón de ánimos y pues eso, gente que te está apoyando desde el primer momento y que se sentían súper orgullosos de mí, ¿no? Y al final tú te llevas la victoria, pero lo que te llevas es el apoyo de toda la gente, ¿no? De otros equipos, un montón de gente felicitándome y eso me ha llenado un montón, la verdad. Decir que esta victoria fue doble, bueno, tú y yo esto lo hemos hablado, sí, has ganado el campeonato, muy bien, pero claro, es que has entrado por delante de Jox Peso. Ya, eso para mí, yo lo siento, Jox, lo siento, pero para mí eso... Jox en el corazón, por supuesto, sí, pero sí. Bueno, ¿ganaste a Jox Peso? ¡Claro! Que nunca me había pasado eso. Yo era como, he ganado, pero ¿dónde está Jox? Ahí digo, ¿qué le he ganado a Jox? Para mí es mejor que ganar el Nacional. Te lo digo en serio, en la vida. Iba a pensar, ahora lo que me falta es ganar la Soleil. Mucha gente está pensando eso. ¡Qué va! Si eso ha pasado, pues porque, bueno, ha pasado que no podía pasar nunca. Pero bueno, que igual algún día se queda Soleil por ahí igual y también la adelante, imagínate. Wow. Eso sería la hostia, ¿eh? No me retiro. A mí me pasa eso y yo me retiro. Yo no más, digo, este es el top de aquí para abajo. Pobrecito, me dio mucha pena porque la verdad que yo le veía pues ganando o quedando segunda posición. La verdad que yo le puse a Soleil y a él ahí arriba. Y me dio mucha pena porque se quedó ahí en un obstáculo y no fue su mejor carrera. Y vuelvo a decir lo mismo, llevaba un año increíble y al final pues es el Nacional y los nervios, sales a fuego, yo qué sé. Pero bueno, al final... me sabe mal porque es como que no hizo su mejor carrera y la verdad que es un corredor que es para mí de los mejores, o sea que bueno, sí, pero bueno, que me quedo con el que le gané, lo siento. Un poco así tengo que ver. Ha ganado las OCR series, ¿no? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Ya a punto sí. La tiene, creo que sí. Yo creo que sí, es que está fuera de serie, o sea, yo le veía a él y decía, madre mía, yo quiero ser como él, pero bueno, a ver, ya llegaremos. Yo también. Por lo menos los abdominales. Me vale con eso. Bueno, yo creo que eso tengo como él. Yo creo que correr. Quiero correr como él. Como él, como Soleil, Adri Martín. Sí. Yo qué sé, me vale, con cualquiera de los tres. Sale a tres, tranquilamente. Eso es. La vamos a cortar piernas a tres. Vale. Qué asco. Increíble. Vale. Increíble. La última pregunta que te quiero hacer: tres cosas buenas, tres cosas malas de esta carrera. Vale, a ver, empiezo con las malas o con las buenas. No sé. Da igual. Venga, pues las buenas. Lo primero, me gustó mucho el tema de, ya sabéis que yo me encanta la suspensión. Entonces, siempre hablo como yo, como Andrea Azcune, no como una corredora normal, ¿vale? Entonces, o sea, normal me refiero a una corredora que de cualquier... No, es que suena un poco mal. No me refería a eso, me refería como yo, como Andrea, no pensando como corredora de cualquier carrera, no sé cómo explicarlo. Vale. O sea, ¿se entiende? Sí. No. Lo que a ti te favorece, sí. Eso es lo que a mí me favorece, ¿no? Como pensando como organizadora, mira, ahí sería la palabra. Vale, venga. Vale, pienso como corredora de Andrea. ¿Vale? Me encanta la suspensión. Me explico como el culo, lo sé, lo siento. Soy horrible. A veces es que me explico mal, no me entiendo ni yo, pero bueno, ya está, se ha entendido. Me encanta la suspensión. Hay gente que prefiere más cargas o correr, por eso me refiero, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí me encanta la suspensión y a mí que hubiese 12 obstáculos de suspensión por lo menos en una carrera,
me parece increíble, porque al final en muchas carreras últimamente pues ponen 3, 4, 5, no sé, y llegar a una carrera y decir, ostras, cuánta suspensión hay, a mí me encanta. Bien. No me gusta, para mí, que haya suspensión al final, por ejemplo, ¿no? Es como trail, cargas y todo suspensión. No me gusta en realidad, pero sé que me favorece. Por ejemplo, los gemelos siempre me dicen, Andrea, eso te favorece a ti, porque toda la suspensión junta hace que tú lo pases, igual a otra gente le cueste más, o bueno, que puede pasar de todo, ¿no? Que al final luego yo también me puedo caer. Pero eso, entonces me gustó que hubiese tanta suspensión junta o en la carrera. Luego, otra cosa que me pareció buena de la carrera es que a la hora de yo llegar a un obstáculo, por ejemplo, en los macarrones, cuando llegué, otras veces me ha solido pasar que tanto Marshall, voluntarios o chicos de élite, porque al final son los que yo suelo pillar, ¿no? Vamos a decir, no te dejan carril o no sabes dónde tienes o tienes que esperar en colas, ¿no? Y tengo que decir que en los macarrones, en cuanto llegué, un montón de chicos que había élites allí que iban a pasarlos, habían quedado ahí en el obstáculo, me dejaron, o sea, fue llegar, verme y, venga, Andrea, ponte, elige carril. O sea, eso me encantó, porque otras veces he tenido problemas, sí, de que no me han dejado pasar y he tenido ahí, pues como en la Olympus, ¿no? Lo que me pasó. Entonces, sí que cuando llegué ahí vi que los chicos me dejaban y en plan, venga, ¿dónde quieres? Elige. A mí eso me pareció guay por carrera, pero también a la hora de llegar al combo azul, ahí estaba Julen de Okra, y en todo momento fue conmigo, ¿sabes? En plan, cuando estés lista me dices, te dejo un carril, en plan, pues vale, guay, venga, voy a elegir este, ¿puedo? Sí. Llegando a los obstáculos finales, lo mismo, Andrea, elige carril, tienes este libre, pero si prefieres otro, y en todo momento tenía como una zona para pasar, ¿no? Que eso muchas veces las chicas no tenemos la oportunidad porque tenemos que esperar y al final te estás jugando el primer puesto o un podio, ¿no? Y no tienes opción, entonces, bueno, eso sí que me gustó mucho. Y luego otra cosa, y no menos importante, me gustó mucho que hubiese un directo del Nacional. Entonces tengo que agradeceros a ti y a Borja, la verdad, porque mucha gente lo ha seguido y mucha gente que estaba en casa o que no pudieron acudir a la carrera lo vieron, y creo que eso es un punto a favor de este Nacional. Entonces me he explayado mucho con todo, ¿no? Igual. Bueno, está bien, está bien. Hombre, yo esta parte se la agradezco a Borja, que el tío cruzó el río. Sí, hubo un momento, sí, iba grabando a Soleil, hablando conmigo, con otro móvil. Yo no sé cómo lo hizo, ¿vale? Pero estaba haciendo cuatro cosas a la vez. O sea, sí, yo he sentado, estoy, sí, cambiando imágenes, lo que sea, pero él es el que está allí, el que tuvo una papeleta, en este caso de tenerte que seguir a ti, que no tuvo que ser fácil para él, ¿no? En ese momento, entonces, yo mi parte se la agradezco a él. Pero bueno, sí, gracias por... Sí, no, yo he visto, ayer me tragué todo el directo, porque había visto un trocito, pero ayer lo vi entero, y la verdad que anduvo para arriba, para abajo, para arriba, con los grupos, con el otro, con la élite, con la segunda tanda. Yo miraba y decía, madre mía, se está corriendo más que nosotros, no sé cuánto le daría el reloj, pero yo creo que más que nosotros. Pues fíjate, es que me lo dijo ayer, creo que le dio con la segunda tanda de élites, y aún así le salieron 9 kilómetros. ¡Oh! O sea que, ojo, sí, corrió. Mira, no le pregunté si tenía agujetas, pero que seguro que también, porque que estar con el trípode así también tiene que cansar, ¿eh? ¿A que sí? Cansa. Pero bueno. Y ahora, lo que a mí me gusta, las tres cosas malas. Las cosas malas, bueno, la primera, el tema del avituallamiento. Supuestamente había tres, en el kilómetro 4, luego otro por zona de obstáculos y luego más adelante, creo que la zona de meta, o no me acuerdo muy bien. Yo, en la zona del trail, no vi nada de agua. Nada, pero es que no vi agua hasta cruzar, cuando crucé el segundo, que estaba en la zona de donde había un equilibrio, lo que le llaman las velas japonesas, sí, ahí había uno, pero yo ni lo vi, porque yo iba corriendo y como había como unos árboles y un parque, yo no lo vi, y bastante gente creo que tampoco, entonces a mí eso me fastidió porque yo llegué al kilómetro creo que 9,5 o 10, bueno, llegué al asador de pollos y no había habido nada de agua, nada, y entonces fue como llegué ahí, no sé a quién vi conocido, no sé quién, y era como agua, ¿alguien tiene agua para darme? Bueno, y ahí sí, es cuando bebí agua. Sí te podían dar agua, ¿no? Desde fuera. Sí, eso es, sí se podía, entonces como sabía eso, pues acaso, ¿eh? Porque si no, no puedes, pero... Y dije, bueno, pues que me dé alguien agua, y luego sí que es verdad que ya en el tramo final había gente con agua, qué tal, los voluntarios, lo que sea, y te daban, pero lo pasé bastante mal porque hasta el kilómetro 9, no sé cuándo era el asador de pollos, creo que era el 9 o así, y no tenía nada de agua, y casi me da ahí un chungo, no sé, pero bueno, eso una parte mala. ¿Cuántas he dicho? Una, ¿no? Una, sí. Sí.
Se me va la pizza. Hoy no estoy centrada. No, está bien, está bien. Hoy no estoy centrada. Vamos bien, de momento vamos bien. Vale, luego. Hablo yo como Andreas Kühne, lo demás va bien, todo va bien. Pero esa parte ya la hemos aclarado. Entre a que he soltado antes y a veces que la suelto así, la verdad que lo siento, ¿eh? Y a veces que no lo pienso, no sé, pero bueno. Y luego, otro tema, el de las balizas en el trail. Para mí no estaba señalizado el trail. O sea, yo empecé a subir y porque subía la gente y tal, pero las balizas, yo creo que luego en el tema de cargas y todo eso sí que estaba todo bien balizado, el recorrido. Pero el trail, o sea, yo me acuerdo en un momento, bueno, y la memoria tampoco ni la vi. O sea, yo penalicé memoria, pero no porque no me sabía el número, es que no vi el cartel. Joder. Y luego me dijeron como que bastante gente no lo había visto, pero que debía haber algún voluntario, pero que tampoco decía, yo no lo sé, ¿eh? Yo es que ni le vi ni al voluntario ni al cartel. Pero como que debía haber un voluntario que tampoco decía lo del cartel, como no sé. Bueno, resulta que yo llegué a un tramo, las chicas empezaron a bajar para la izquierda y yo veía balizas, las chicas, pues las cuatro que iban delante mío, ¿no? Y de repente oí gritos, y yo, ¿qué pasa? Miré, fui por la derecha y vi una baliza. Entonces empecé a gritar, ¿qué es por aquí? Y claro, al final fue un poco de... Y llegamos al tramo y un chico, número, y yo, ¿cuál? Dime. Y no, que me lo digas. Y yo, ¿cómo? Si yo no he visto la memoria. Ah, pues a penalizar. Y yo, ¿cómo que a penalizar? Claro, vea yo y no sé quién es más a penalizar. Y bueno, pues eso, el tema del trail, yo creo que le faltaban balizas. Luego en un momento, ya te digo, Natalia, Bea, Irati, Jessica iban por delante. Detrás tenía a Miriam y a Ollane. Un momento me quedé como sola y no sabía si iba bien. Entonces era como o aflojo el ritmo o aumento para ver si veo a alguien, porque no sabía. Entonces sí que creo que en un nacional, o bueno, en cualquier carrera, ¿no? Debería de ir uno viendo balizas todo el rato, porque al final pierdes tiempo. O sea, estoy mirando para atrás, para adelante, no veo, digo, como vaya mal, ya la he liado. Entonces, bueno, ese el tema del trail no me gustó. Vale. Y luego tengo que decir que a mí no me afectó, ¿vale? Pero sí que a mucha gente le ha afectado y entonces pues hablo como corredora, ¿no? El tema de las colas. Sé que en los macarrones hubo bastantes colas y mucha gente que tenía que esperar mucho tiempo para volver a hacer el obstáculo, entonces creo que no se puede permitir. Yo soy de sistema oso, o sea, hay que pasar el obstáculo sí o sí, pero eso no hay algo que ahí no funciona bien. Y luego en el tramo del azul también me dijo bastante gente que estuvo igual pues 15 minutos esperando para volver a intentarlo, entonces te quedas frío, ya no estás igual, se te va la carrera. Entonces, no sé, o poner un montón de carriles o no sé, a mí lo de la penalización ya sabes que no me gusta. Ahí tú y yo decidimos, pero bueno. Sí, pero algo había que hacer ahí porque no estaba bien, entonces bueno. Pero lo demás ya te digo que me pareció, a mí la Cruz Battle siempre me ha encantado. La hice hace 2 años, estuve 2 horas en el combo final. Sí, tengo que decir que llevaba también 3 meses o 2 haciendo CR, ¿no? Pero sí que eso, las manos abiertas, para mí fue un espectáculo de carrera. Y la gente, wow, que había demasiada suspensión. Y yo, no, sí, a mí me encanta porque al final lo que hace es que quieras ir para acabarla, ¿no? Y para mejorar. Entonces, sí, vale. Me encantó y nada. La pena que este año, que me quedé un poco de pena, ¿no? Porque el trofeo y tal vale guay, pero como en la Cross Battle te dan el cuervo ese... Yo quería un cuervo. Entonces, cuando vi esos trofeos, dije, no, ¿dónde está el cuervo? Luego ya le dije al organizador, ¿y los cuervos vais a seguir haciendo? Y me dice, sí, pero como este a veces era el nacional. Y yo, joder, qué pena, ¿sabes? Mi cuervo ahí en el salón. No le dije, bueno. Soy la campeona, tengo ahí un montón de seguidores en Instagram, ¿por qué no me lo regalas y te hago publicidad? Ya, qué va, qué va. Pero me hubiese encantado el cuervo. Es precioso, ¿lo has visto? No. Joder, es increíble. Es mítica figura que pones en la mitad de la sala. Joder, brutal. Joder. Sí, sí, sí. Ahora, el año que viene quiero ir y hacer podio para mi trofeo del cuervo, joder. Que quiero el cuervo. Sí, lo quiero. Pero bueno. Bueno, pues hasta aquí el resumido con la campeona de España individual. Muchas gracias. Espero que nos veamos prontito. Sí, a ver. Un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós. Muy buenas, estamos aquí con Jessica Izquierdo, subcampeona del Nacional. Muy buenas. Hola. ¿Recuperada del fin de semana? Sí, sí, pero me ha costado, ¿eh? Sí. Bueno, primera pregunta que te hago. ¿Cómo fue la carrera? Uf, a mí me gustó mucho. Bien. Cuando el día anterior fui a ver así los obstáculos, yo decía, bueno, así no parecen tan difíciles. La gente siempre me decía, no, pero cuando la hagas, dirás, wow, y... Wow, ¿no?
Wow, y dije, wow, pero guay, guay, me gustó mucho. Bien, bien. ¿Cómo la viviste? Muy intensa. Tuve muchos altibajos, muchísimos, porque la carrera fui muy separada de todas, muy separadas, iba ahí un poco en desventaja, y me dio un bajonazo cuando ya no veía a nadie, ya yo decía, es que ya no puedo recuperar porque estaba con la lesión y era, hostia. Y luego, bueno, ya cuando empecé a llegar abajo, empecé a ver ya gente que, pues gentecilla, chicas y tal, y yo decía, venga, tengo alguna oportunidad de hacer algo, no me imaginaba un segundo, también te lo digo. Y nada, luego llegué ahí, ya me subí un poquito ahí el hype, con los primeros obstáculos y tal, y cuando llegué a ese de la inercia, me di otro bajón, dije, esto no me lo hago yo, no me lo hago. Y al final me salió la segunda y bueno, ahí guay. Y ya luego el combo final. Diría que tuve altibajos totalmente. Esa fue mi decisión de carrera, en plan, fue como pam, 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 pam. ¿Más o menos en qué posición ibas durante la carrera? Muy atrás. Muy atrás. Ay, no te veo. Ahora. Ya. Vale. Corto, no pasa nada. No sé, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, muy atrás, no sé, top 10 o por detrás todavía, el top 10. Yo diría que no iba a top 10, yo creo que iba más atrás del top 10. Hostia, sobre todo la bajada, como porque al final la subida, pues era una subida importante y como que las chicas tampoco podían correr mucho, ¿no? Al final se podía correr tal, pero tampoco era una exageración, pero claro, ya en la bajada, yo ya la bajaba totalmente caminando y con muchísimo cuidado dónde piso, dónde no piso, dónde tal. Y ya empezaba todo el mundo a adelantarme. La gente que había recuperado, otra vez me adelantaba y te decía, ya está. No sé, no te puedo decir la posición exacta, pero iba bastante mal, ¿eh? Poli, menuda remontada. La pregunta que más o menos estoy repitiéndole a toda la gente. Subes la rampa, estás en la plataforma... Subcampeona de España, ¿qué piensas? No sé lo que pensé, yo solo pensé en Dios, o sea, tenía muchísimas ganas, fue un subidón de adrenalina que necesitaba, ¿eh? Es que pensé tantas cosas y a la vez nada, en plan, solo pensaba, es que no me lo puedo creer, en plan, hasta que no crucé, rollo, la gente se quedaba arriba, pero yo automáticamente como que bajé, en plan... Y ¡buah, qué ilusión! ¡Buah! No sé, pensé muchas cosas y a la vez eso. Guay, guay. Bueno, pues, tres cosas buenas, tres cosas malas. Mira, tres cosas buenas te podría decir bastantes, pero te voy a decir una que creo que engloba como a tres, que es la carrera en general. Vale. Diría, no he hecho muchas, pero para mí esta sí que ha sido la carrera más completa de todas. Súper guay, porque son obstáculos... No eran imposibles ninguno, ¿eh? Pero creo que la carga, la forma que estaban distribuidos, hacía que llegases y te petases de alguna manera. Y eso, no sé, me gustó mucho. Bien, bien. ¿Y cosas malas? Cosas malas. No te podría decir tampoco muchas cosas malas. Vale. Hubo un momento que, bueno, es verdad que... yo llegué al obstáculo este de la inercia y había bastante gente, mucha gente. Tuve la suerte de que el chico que le tocaba me dejó pasar, como porque era primer intento. Uh-huh. Y bueno, me caí ahí. Y luego al repetirle dije, como tenga que esperar toda esta cola, ya estoy fuera. Y fue el chico este que me dijo que pasase. Y eso, pero claro, eso yo tuve esa suerte, pero sí que luego yo que me quedé a ver a chicas que llegaban, pues no tuvieron esa suerte y sí que la gente ahí pilló bastante cola. ¿Más cosas malas? No te puedo decir así nada, rollo, quizá esa colita y ya está, pero no... Vale. Pues ya está, fácil. Fácil. Ya está, así y pum pum, subcampeona de España. Buah, ya ves, todavía estoy un poco ahí intentando asimilarlo, ¿eh? En plan, estoy como, ¿es real que soy yo? O sea, sí, o sea,
que llevo trabajo detrás, ¿eh? No, o sea, que no, que rollo no es, oh, he sido de repente campeona, o sea, que lo he trabajado, lo curro mucho. Y uf, chutazo de energía, ¿eh? Subidón. Bien, bien. ¿Para apretar? ¿Va a seguir apretando, no? Sí, 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 o sea, por el primer puesto siempre. Ole. Nos vemos este mes. Que subo a Madrid. ¿Sí? ¿Subes? Sí. ¿Cuándo? Subo porque, vamos, si no es este mes, es primero del mes que viene. Quiero ir a, además voy a un entrenamiento Brave Bulls. Es mi objetivo. ¿A qué subes a Madrid? A ver Brave Bulls. ¡Qué guay! Sí. Pues sí. Tendrás que avisarme, ¿no? Para que vaya. No, no, yo no voy a avisar a nadie. Yo me presento allí. ¡Hola! Y ya está. ¿Y si no estoy, qué? Ah, se siente. Viene todos los días así a buscarte. Bueno, pues nada, nos vemos prontito, ¿vale? Sí, un abrazo. ¿A qué próxima carrera vas? Un Broken. Pues ahí me gustaría ir, así que si libre y tal, voy. Vale. Muy bien. Listo, nos vemos. Adiós. Sí, chao, gracias. Muy buenas, estamos aquí con Jessica Velasco, tercera clasificada en el Campeonato Nacional OCR 2021. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Pues nada, aquí, súper nerviosa, como siempre. No, que no, que no. Bueno, me vas a permitir que empiece, antes que con una pregunta, diciendo que el 12 de diciembre, en, no me acuerdo el sitio, pero ahora no lo vas a decir, carrera contra el DIC. Exacto, en Vétera, en la base militar de Vétera. Eso es. El 12 de diciembre. Ahí, y no os lo podéis perder, ¿vale? Así que ya está. Bueno, la primera pregunta para los que no estuvimos allí, ¿cómo fue la carrera? Pues fue una carrera muy divertida, muy bonita. Muy chula y muy diferente. Para mí fue muy diferente porque no había hecho nunca esa carrera. Entonces todo para mí fue todo nuevo, todos los obstáculos diferentes. ¿Cómo lo viviste? Con muchísimos nervios porque era el primer nacional que hacía y sabía que iban a ir las mejores. Entonces, con muchos nervios. Bueno, bueno. Pregunta que le repito a toda la gente. Llegáis a la rampa, ya estás arriba, ves que eres la tercera clasificada de España, o sea, podium. ¿Qué se pasa por la mente? ¿Qué piensas? Pues la verdad es que no me lo creía. Porque yo tiré la carrera, o sea, en el obstáculo de los macarrones, ahí me quedé sin fuerza y fue el siguiente obstáculo era los fly y me caí, o sea, ya no podía, no podía. Entonces yo dije, bueno, ya está, se acabó. Y la idea ya era intentar terminarla, simplemente era intentar terminarla. Wow. Y entonces cuando me vi ahí, pues no me lo creía. Bueno, yo no sé si has visto que había un chico grabando y que yo iba comentándolo y la verdad es que fue súper emocionante todo el directo. Cuando te vimos aparecer por esa campa, cuando te pasó Irati, cuando luego volviste tú a la acción, fue impresionante, la verdad. Los chicos estuvieron increíbles, increíbles, ¿vale? O sea, no le quito mérito ni nada. Pero, jolín, las chicas, es que fue tan emocionante, tan te adelanto, me adelantas. Es que hasta el último momento no se sabía quién iba a ganar. Efectivamente, efectivamente. Yo en el directo estaba como, ¿qué va a pasar? O sea, no sé qué va a pasar aquí. Sí, sí, por pero eso bueno. Yo igual con muchísimos nervios, porque de verme ahí la primera, ver qué Irati me pasaba, llegar al obstáculo, a los fly, ver que no tenía fuerza para seguir y ya empezar a ver que llegaban Jessica, Andrea, Bea, que también estaba por ahí, fue un poco como ¿qué va a pasar aquí? Cuando llegué al último obstáculo y vi a Irati, fue como ¿qué hace aquí? Todavía no me lo esperaba encontrármela ahí en el último obstáculo. Jolín. Bueno, y tres cosas buenas, tres cosas malas del evento. Bueno, pues tres cosas malas. Ya sé que me vas a decir, no, todos los eventos nunca tienen nada malo. Siempre hay detallitos a corregir. Sí, sí que hay. Lo que pasa es que no me gusta decirlo porque sé que es muy difícil, pero sí que en esta vez, para mí, por ejemplo, el tema de que salieran la tanda popular primero creo que fue una cagada. Vale. Porque ahí sí que se hicieron muchas colas de gente que había todavía por ahí popular.
Entonces, claro, ellos están ahí, tú llegas con la, los primeros llegamos con la ansia de poder pasar, se crean esas colas, esa tensión, y al final creo que es una cagada. Vale, bien. Eso, por otra parte, un poquito más de seguridad en algunos obstáculos, porque yo, por ejemplo, en una tontería, en el gallinero, lo pasé fatal. Yo creo que ahí fue una de las cosas en las que perdí la carrera. Hostia. Porque yo tengo vértigo, y verme ahí arriba sin nada debajo fue como me bloqueé y me quedé sentada y no era capaz ni para abajo ni para arriba. ¡Ostras! O sea, sí que tuve ahí un momento de que lo pasé fatal. Entonces ahí sí que veo eso, un poquito más de seguridad en esos obstáculos, ¿no? Que pongan ahí un colchón, pues que te da un poco más de seguridad. Vale, vale, vale. Y luego también un poquito más de control de los obstáculos. Que hubiese alguien más ahí controlando, porque sí que hubo cosillas. Pero bueno, bueno, cosas normales también. Al final es una carrera que va muchísima gente. Sí, 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 sí. Y bueno, ahora las buenas. Eso ahora, las buenas. Venga, te has quitado lo malo también para ti, ¿eh? ¿Qué es eso? Pues tres cosas buenas es... Una de ellas, la diferencia de obstáculos. Que era todo diferente. O sea, yo no me esperaba ese tipo de obstáculos, como no había hecho nunca, obstáculos muy diferentes a los que yo había visto. Luego el recorrido, que fue súper chulo por la montaña, o sea, tuvo una subida, o sea, fue un recorrido de trail muy bonito, que a mí me encantó. Vale. Y como siempre, pues que fueron un montón de chicas a competir con nivel, que eso mola, eso le da pues la chispa a la carrera. Muy bien, muy bien. Pues me quedo con esto, con este pedazo de final, que bueno, siempre es bonito que las chicas se animen a participar en carrera, que haya esa deportividad, y creo que es bonito, hombre, sí. Sí, sí. Sí. Que no pasen todas las carreras, ¿eh? Que no sé por qué las chicas nos cuesta más siempre. Bueno, no pasa nada. Pues nada, Jessica, un abrazo muy, muy grande y gracias por este ratito. Bueno, gracias a ti. Nada, nos vemos. Venga, hasta luego. Hasta luego.